La parsha de esta semana, Parshas Kiseitzei, es la parsha que más mitzvot tiene, más preceptos tiene en toda la Torah, 74 preceptos diferentes. Entre todos los asuntos hay un versículo que tiene varias explicaciones y la idea es traer alguna de ellas y sacar una enseñanza en el servicio a Dios. El versículo está en el capítulo 21, el versículo 22. En el sentido del pshat, el sentido literal de las cosas, sencillo, el versículo es duro y dice así: cuando una persona tenga un pecado y reciba la pena de muerte, vas a colgarlo en un árbol. Y después continúa el versículo diciendo que no va a estar colgado durante toda la noche, sino que lo van a bajar, o sea, lo van a colgar un ratito, lo van a bajar y lo van a enterrar, porque es una desgracia para el pueblo judío, incluso para Dios, así está escrito, que esta persona esté colgada durante la noche, se lo entierra y a otra cosa. Muy bien, este es el sentido literal. Pero en realidad no encontramos ningún castigo en la Torá que sea colgar. Hay diferentes castigos que tienen que ver con la pena de muerte, ahora no es el momento para detallarlos, pero ninguno de ellos es colgar a la persona. Entonces nuestros sabios aprenden que en realidad el versículo está diciendo cuando esta persona reciba su pena de muerte que le corresponde, y nuestros sabios explican que es skila. Skila es uno de los más graves de los tipos de muertes que hay, son cuatro como dije antes, significa apedrear, que no es que le tiraban piedras. Es otra cuestión que no viene ahora al caso, está explicado ampliamente en el Talmud, etc. Ahora bien, cuando esta persona recibe su castigo de pena de muerte, posterior a ese castigo de pena de muerte, ya muerto, se lo colgaba un instante, se lo bajaba y se enterraba. Esto es lo que dicen nuestros sabios. El Ramban Nachmanides explica en el mundo del Pshat, en el mundo del sentido literal de las cosas, cuando una persona haya hecho un pecado tan pero tan grave que corresponde colgarlo, el Ramban explica, aún así no debe estar colgado durante toda la noche porque es una desgracia para el pueblo judío, es una desgracia para la tierra de Israel y por lo tanto se lo enterraba y otra cosa. Hay una explicación extremadamente profunda e interesante del Arizal. Cuando fallece el Ramak, Rav Moshe Cordovero, alrededor de 1530, en la tierra de Israel, en la ciudad de Tzfaz, era el maestro de Kabbalah, de la mística judía en ese momento, y el Arizal había sido uno de sus estudiantes, por unos pocos meses nada más. Murieron ambos muy jóvenes. Fallece Ramak y el Arizal dice una eulogía. En el cementerio, cuando lo estaban enterrando Ramak, el Arizal utiliza unas pocas palabras para hablar de las virtudes del Ramak, del Moshe Cordovero que falleció. ¿Qué palabras utiliza? Justamente este versículo. La palabra het, que es la forma que está escrito en este versículo, la palabra pecado, en general se traduce como pecado. Pero het también significa hisaron, una falta. Como cuando, por ejemplo, Bathsheba se presentó frente a David Amelech para decirle que Adoniau se había declarado rey a sí mismo y David había prometido que Shloime, el hijo de Bathsheba, y David iba a ser el rey. Bathsheba le dice a David, Behoyu bni li hataim, van a ser mi hijo y yo vamos a ser hataim. Pecadores, ¿qué sentido tiene pecadores? Faltos, nos va a faltar tu promesa de que Shloime va a ser el rey. De aquí aprendemos, es uno de los lugares donde vemos, que la palabra het significa una falta. Entonces el Arizal le explicó así: cuando haya en una persona, el Ramak, el Boshi Cordovero, una persona tan pero tan elevada, que cuando haya en una persona una falta de Mishpat Maves, de una razón por la cual tenga que morir. No hay ninguna razón por la cual tenía que morir el Ramak. No hizo absolutamente ningún pecado. Continúa el versículo diciendo Besalisa o Isoyal Behumas, y sin embargo murió, perdón, no salté una palabra. Sin embargo murió, ¿por qué? Besalisa o Isoyal Eitz. Lo vamos a hacer, no colgar, sino lo vamos a hacer depender la muerte de esta persona en el árbol. Es decir, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La única razón por la cual esta persona falleció, el Ramak falleció, es porque existió un árbol del bien y del mal, y existió un hombre que comió, y automáticamente había muerte en el mundo. Esto es lo que enseñó el Arizal, hablando virtud del Ramak. De vuelta, no había ninguna razón por la cual tenía que morir. Simplemente porque existe la muerte. Ahora bien, en el Talmud aparece una expresión parecida, pero son tan diferentes, y vamos a aprender una enseñanza justamente de la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Qué significa la muerte? ¿Cómo podemos observar la muerte desde diferentes ángulos? El Talmud cuenta que hubo cuatro personas, en Shabes 55b, cuatro personas que fallecieron, y la frase es Be'atav Shel Nahash, por el consejo de la serpiente.
Las cuatro personas son, a pesar de que no tiene que ver con nosotros ahora, las cuatro personas son Binyomin ben Yaakov, o sea, el Binyomin, el hijo de Yaakov, Ishai, el padre de David Amelech, Amram, el padre de Moshe Rabbeinu, y Hilab ben David, uno de los hijos de David Amelech. Son cuatro personas que murieron también, aparentemente, simplemente porque hubo un pecado de haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, y hay muerte en el mundo. ¿Qué diferencia hay entre la frase del Talmud sobre estos cuatro grandes tzadikim y lo que el Arizal dijo sobre el Ramak? Básicamente la idea es así. Al respecto de estos cuatro tzadikim que fallecieron por el consejo de Nahash fue algo negativo, un pecado. Anda a comer del árbol que Dios dijo que no había que comer. Quiere decir que hay algún tipo de relación de estos tzadikim con un pecado. Al fin y al cabo, algo de la suciedad, por así decir, impureza del pecado del primer hombre, tocó estos tzadikim, a pesar de que ellos no hicieron nada negativo, pero tampoco pudieron refinar en forma completa y plena la suciedad, la impureza del pecado de haber comido, el primer hombre, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es lo que dice el Talmud. Al respecto de Ramak, Reb Moshe Cordovero, la Arizal le explicó que no es que murieron por un pecado, no murió por un pecado, sino murió por el árbol. ¿Qué significa el árbol? Como dice el versículo, Bezaliza y Seal Eitz, vas a hacer dependerlo del árbol. ¿Qué significa del árbol? El árbol es la causa que Dios eligió para probar al hombre, para traer muerte al mundo. En otras palabras, la muerte existía incluso antes de que el mundo existiese. En la Torah misma, que nuestros sabios explican que existe 2000 años, dos niveles antes que el mundo entero, en la Torah misma dice, cuando una persona fallezca, cuando pase esto con una persona y se muera, quiere decir que el concepto de la muerte, Dios lo decretó, lo tenía pensado incluso antes de la creación del mundo. Cuando creó el plano, por así decir, la sabiduría de Dios que es la Torah, en el plano mismo de la creación del mundo, ya existía la muerte. Solo que Dios eligió que esa cuestión de la muerte venga al mundo a través del hombre. ¿Cómo? A través de que el hombre comió del árbol, etc. Dios probó al hombre con este árbol, y si el hombre no hubiese comido del árbol, pues hubiese Dios diseñado algún otro sistema a través del cual el hombre hubiese traído la muerte al mundo. Pero la muerte ya existía de antes, solo que hay dos perspectivas. O la muerte por un pecado, o incluso porque el primer hombre pecó, como estos cuatro tzadikim. Es algo negativo en la muerte. Es un aspecto, un enfoque negativo en la muerte, o un enfoque positivo en la muerte, que la muerte es la elevación del alma, el retorno del alma hacia Dios, como dice Shlomo HaMelech, que el alma vuelva a Dios que lo dio. Quiere decir que existe un aspecto positivo en la muerte, que es la reunión del alma con Dios nuevamente. Y esa es la muerte del Ramak, esa es la muerte por el árbol, por así decir. Y es interesantísimo que justamente es el Arizal el que revela esta cuestión, porque el Arizal observa lo más profundo de cada cuestión. Existe en el alma un nivel en el cual el pecado de la persona puede tocar este alma, puede afectar al alma, lo más exterior del alma, y por lo tanto la persona fallece. O incluso en estos grandes tzadikim, el pecado de otro, del primer hombre, afectó hasta cierto punto la vida de estos tzadikim, y estos cuatro tzadikim no pudieron, estos cuatro justos no pudieron refinar esa cuestión, y por lo tanto fallecieron, porque existía muerte en el mundo por el primer hombre, que es la que lo trajo, a pesar de que en realidad ya estaba en la Torah la muerte. Y existe un nivel muy superior, en el cual, en el alma de la persona, es tan profundo el vínculo que tiene con Dios, que no hay nada que pueda afectarlo. Es Chai Be'etzem, está esencialmente vivo, y no hay asunto en el universo, ni siquiera el árbol del conocimiento del bien y del mal, por así decir, ni siquiera esto puede afectar a la persona solamente porque Dios decretó que exista muerte en el mundo por la razón que a él se le ocurra, o se le haya ocurrido. Y esto es lo que la Arizal nos muestra. Y esto, ¿por qué la Arizal nos muestra esto? Porque en la práctica, en el interior de cada Yehudí está esta Neshama, está este alma, está este vínculo tan profundo con Dios, y es cuestión de cada uno de nosotros revelar este vínculo. Por supuesto, es un nivel espiritual extremadamente elevado. Estamos diciendo que el Ramak estaba incluso por encima de Binyomin, el hijo de Yaakov, de Amram, el padre de Moshe, así sucesivamente de estos cuatro tzadikim. No está al alcance de cada uno de nosotros sencillamente, pero el punto es que existe. Y si la Arizal lo reveló,
es porque existe la posibilidad de que cada uno de nosotros en algún aspecto de nuestra vida estemos en este nivel, y esto se logra a través del estudio de Torah y en la práctica en particular, el estudio de la parte interior de la Torah, Pnimius HaTorah, Hasides, que como el Baal Shem Tov me enseñó, cuando se esparzan por todo el universo las enseñanzas hasídicas, entonces que va a llegar el Moshiach rápido en nuestros días.